en las próximas horas quedará firmado el convenio institucional entre el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Policía de Tránsito y Carretera en esta región del país. Efectivamente, desde el primer día en que llegamos a la dirección del Instituto de Tránsito, nos vimos a la tarea con el equipo de trabajo de obtener a partir del 1 de septiembre el convenio interadministrativo con la Policía Nacional, con la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte. Y es así como en reiteradas oportunidades acudimos a dicha institución con la finalidad de actualizar la documental y los requisitos que ellos tenían como Policía Nacional. Trabajamos de la mano del comandante de la Policía del Departamento de Arauca y del mismo general Wilson González, con la finalidad de que a partir de mañana 1 de septiembre pudiéramos tener el convenio en actividad en la ciudad de Arauca. Sin embargo, en la mañana de hoy me informan que por recomendaciones de la oficina jurídica de dicho instituto, el convenio no ha sido firmado. Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, se podría tener listo el convenio a partir del mes de septiembre. Quiero decirle a los araucanos que el gobierno departamental Construyendo Futuro ha puesto todas las herramientas jurídicas, administrativas y financieras desde el Instituto de Tránsito para que el convenio sea celebrado en el menor tiempo posible. Sin embargo, no perdemos las expectativas de que en las horas de la tarde del día de hoy lo logremos tener firmado. Pero repito, desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, desde la Gobernación de Arauca, Construyendo Futuro en Seguridad Vial, se han dado todas las pautas necesarias y se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para que a partir de mañana tengamos el convenio en las calles de la ciudad de Arauca. El funcionario manifestó que por la falta del convenio con la Policía de Tránsito se está presentando un desorden vial en la capital del departamento de Arauca. Efectivamente, como lo he argumentado a lo largo del mes de agosto, el departamento de Arauca, la ciudad de Arauca, ostenta unos lugares deshonrosos frente al tema de accidentalidad vial, de muerte violenta por accidente de tránsito y sobre todo por ilegalidad. Estamos dentro de los primeros 3 departamentos en este rating, en ese orden de idea. Le hacemos un llamado desde la Dirección de Tránsito y Transporte del departamento, desde el departamento de Arauca mismo como tal, a las directrices de la Policía Nacional para que podamos tener este convenio firmado el día de hoy. Por último, dijo que el Código Nacional de Tránsito es totalmente claro y se aplicará como lo dice la ley. Mire, el Código Nacional de Tránsito tiene una aplicación para todos los actores viales, no solamente para los conductores de vehículos, sino inclusive para quienes transitamos de manera o que somos peatones. En ese orden de idea, el Código Nacional de Tránsito se aplicará para todos, inclusive para peatones. Solo se espera que a partir del 1 de septiembre se inicie con el convenio entre el Instituto de Tránsito y Transporte y la Policía de Tránsito en el departamento de Arauca.